Pero queremos saber qué dice el padre, si realmente fue él quien hizo la denuncia de lo que estaba pasando con su hija. Él se enteró por las redes porque la niña no vive con él. Padre de la menor por la cual el Ministerio Público acusa a Wander Franco, también se querella en contra de él y se constituye en actor civil. Bueno, señores, siguen saliendo más detalles con relación al caso Wander Franco. Ustedes saben que en el día de hoy se le está conociendo medida de coerción al pelotero Wander Franco. Hoy, una abogada se apersonó temprano al Palacio de Justicia de Puerto Plata. Esta abogada, señores, está a nombre y representación, está actuando a nombre y representación de nada más y nada menos que de William Reyes González, quien está querellándose penalmente en contra de Wander Franco y también constituyéndose en actor civil. ¿Quién es William Reyes González? William Reyes González es el padre de la menor por la cual están sometiendo a Wander Franco. La misma menor que en una cámara Hessel estuvo confesando que fue explotada por su mamá, que había sido explotada, que la veía como una oportunidad de conseguir dinero con las relaciones anteriores a la de Wander Franco y también con la relación que sostenía con Wander Franco. Aquí podemos, señores, apreciar el documento de la querella. Él apoderó a la oficina Diloné y Diloné Abogados y Litigantes y Notarios. Dice acá, honorable procurador fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata, asunto, querella y acción civil resarcitoria por violación a los artículos 396, literales B y C de la Ley 136-03, Código para Establecer el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, y también el 354 y 355 del Código Penal Dominicano en perjuicio de la menor de edad de iniciales NLRC. El papá William Reyes González, los abogados María Dignora Diloné Cruz y Rudy González Peña contra Wander Samuel Franco. Imputación de los artículos 396, ya lo leímos esa parte, literales B y C, además de los artículos 354 y 355 del Código Penal. En pocas palabras, señores, ustedes saben que esta niña vivía con su madre. Ella vivía con su madre, su padre al parecer no estaba al tanto de la situación que estaba aconteciendo alrededor de la vida de su hija con la vinculación y relación sentimental con Wander Franco. ¿Qué pasa? Que ahora, como la madre recibió un dinero de parte del pelotero Wander Franco a través de su madre y dinero que el Ministerio Público le confiscó a la madre parte de él y otro dinero que pertenecía a ese mismo que entregó Wander Franco, lo tenía la niña, y esa niña lo entregó al tío. Y ahora resulta que este hombre, el señor William Reyes González, al ver que él no ha conseguido dinero en este caso, él no viene en busca de cárcel para Wander Franco. Él se querella penalmente en contra de Wander Franco por un asunto de presión, de presionar. Pero lo que busca él realmente es que constituyéndose en actor civil se le puedan resarcir los daños que se le causaron a la menor. Y él viene a buscar su dinero porque la madre de la menor lo dejó a él afuera del pastel y él no pudo conseguir nada de ese caso. Así van las cosas, señores, en el Palacio de Justicia de Puerto Plata, donde vemos que se está haciendo una piñata y todo el mundo quiere del pastel, del dinero de ese pelotero joven que cometió un error, supuestamente dice el Ministerio Público, y ese error es un delito, pero se está haciendo un circo y un montaje y se está sacando grandes provechos de estas situaciones. A
Así ven ustedes cómo el padre se constituye en actor civil pidiendo el resarcimiento de los daños que le causó supuestamente Wander Franco a su hija. Situación lamentable, señores, que se está viviendo tristemente en la República Dominicana en contra de una persona que tiene un futuro brillante en las grandes ligas, que está a punto de perder más de 180 millones de dólares de un contrato y que al él perderlo, no solamente lo perdería él, sino que también lo estaría perdiendo la República Dominicana, porque ese dinero, gran parte de ese dinero, entraría al fisco de la República Dominicana y impactaría en la economía del país, donde nosotros estaríamos siendo beneficiados de una manera u otra. Porque cada peso que Wander Franco gastara de ese dinero en la República Dominicana lo estaría percibiendo los comerciantes dominicanos. Cada peso que la familia de Wander Franco o cualquiera que esté vinculado a él gastara en la República Dominicana de ese dinero, pues estaría beneficiando a los comerciantes dominicanos, al fisco, al gobierno dominicano y a toda la sociedad. La economía iba a recibir el impacto positivo de este dinero, pero lamentablemente eso está a punto de perderse ahora mismo. Mi gente, quiero saber qué ustedes opinan, así que dejen sus opiniones en la caja de los comentarios de este video. No olviden darle like, compartir, pero sobre todo suscribirse a este canal y activar la campanita de las notificaciones para que ustedes se mantengan totalmente enterados de lo que acontece en el caso Wander Franco. Mira qué pasa. El asunto es un poco complejo y tengo que ir a depositar algo ahora, antes de la audiencia, que es a las 9. Prefiero que me esperen para yo darle mi opinión más tarde. Claro, por favor. Pero queremos saber qué dice el padre, si realmente fue él quien hizo la denuncia de lo que estaba pasando con su hija. Él se enteró por las redes porque la niña no vive con él. ¿Fue la niña que denunció? Ella no vive con él. ¿Quién hizo la denuncia? La primera denuncia la hizo la madre. ¿La madre? La primera denuncia. Ok, pero ella es ahora parte del expediente. Sí. ¿Qué denunció la madre entonces? ¿Qué piensa de la acusación como padre? ¿Confía en la justicia?